Llegó el lunes, noche de eliminación en el Bailando. Ganó Argentina en el Mundial, por fin, qué alegría, por Dios, ahora sí. Qué buena victoria, me encantó el equipo argentino. No digamos, no le busquemos la quinta pata al gato. Jugó bárbaro Argentina, ya está, podíamos haber ganado 3-0. Dejémonos de romper la bola. Si no, terminamos siempre como los Mundiales, volviendo antes, por Dios. Señores, me encantó Messi, qué jugador. ¡Qué jugador, Lionel! Por favor, vamos con Corea el jueves con todo. Señoras y señores, se viene el Mundial, pero el Mundial de baile. Hay noche de eliminación en este Bailando 2010. Les quiero decir que tenemos tantas cosas para contar. Lo primero que les quiero decir, acaba de suceder algo increíble. José María Listorti, lo deben haber visto la gente que estaba acá, probando una motito que iba a entrar, se acaba de fracturar un dedo recién. Lamentablemente, José María Listorti no creo que pueda hacer la coreografía. Chocó con una motito chiquitita. Sí, o se sacó el dedo del lugar. Lamentablemente, no sé qué le pasó. Te juro, en serio, está su mujer acá. Increíble lo que pasó. Estuvo probando acá una motito para imitarlo a Lorenzo Lamas. O se quebró el dedo, se sacó el dedo del lugar. Así que vamos a ver qué va a pasar con este duelo impresionante de salsa que tenemos hoy. Si lo va a poder hacer, creo que trucos no va a poder hacer. Va a tener que hacer otra coreografía. No sé cómo vamos a salir de esta. Pero bueno, señores, ahora vamos a saber. Les quería contar lo que pasó recién. Hoy venimos con una noche con un montón de cambios. Así que agarrate, Catalina Dlugi. Señores, se viene el gran duelo de salsa esta noche. Hoy van a estar aquí luchando por seguir en el certamen. Uno va a dejar el certamen hoy. Va a estar Fabio La Mole Mole aquí en el duelo. Va a estar Silvina Escudero. Mirá con la hinchada que ha traído Silvina. Va a estar Andrea Guidone, de Uruguay. Y va a estar José María Listorti, lesionado. Ha venido con su mujer, mamá, no sé, Campi, Denis, todo el equipo, el papá, todo. No sé qué le pasó a las cámaras del canal. Han venido todos a alentarlo acá y Listorti, como una motito, chocó contra la escenografía. ¿Qué? Perdón, me da a decir qué boludo. Pero no sé qué le... Por Dios, bueno. Señor, perdón, ¿no? Pero qué tarado, por Dios. Señores, el jurado va a salvar a dos parejas. Las otras dos van a pasar al voto telefónico. Además, hoy en Showmatch, el Baila Argentina con todo. Van a participar La Toma, provincia de San Luis, y Colón, provincia de Entre Ríos. ¡Qué lindo lo que tenemos hoy, por Dios! Señores, hay cambios también hoy en todo. Hoy cambiamos en todo. Le mandamos un beso enorme. Y este programa se lo vamos a dedicar a él, a Ricardo Ford, que está internado, volvió de Miami. Está internado Ricardo, ojalá te recuperes pronto. Después pasá a saludar a Ricardo. Sí, está internado, pero bueno, hay que ver si puede. No sé, no sé qué le pasó a Ricardo. Ojalá que esté bien. Así que le deseamos una pronta recuperación a Ricardo. Bueno, señores, ¿y quién viene en lugar de Ricardo? Ahora no se van a enterar, señores. Vamos, bueno. Señores, de las canchas de fútbol de Pepirí, de periodismo deportivo aquí. Se viene, vamos a presentar al jurado. Señores, camiseta argentina hoy. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Graciela Alfano. Hola, Graciela. ¡Qué buena que está, por Dios! ¡Qué linda que está Graciela! Señores, hoy uno de los periodistas más importantes del espectáculo. El director de la revista Paparazzi. No. Mi compañero de fútbol cuando jugábamos al fútbol y éramos los dos periodistas deportivos. Mirá en qué terminamos los dos. ¡Qué grande, me encanta! Señoras y señores, gracias a la gente de América. Uno de los conductores de intrusos en el espectáculo en América.
ahí en Radio Gótica, en Radio La Red también con Jorgito Real. Por supuesto, director de Paparazzi. ¿Cuándo una tapa de Paparazzi para la Enana Feudale? ¡Claro! Señoras y señores, fuerte el aplauso para el señor Luis Ventura. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Te queremos, Ventura! ¡Maestro! El número uno. Bienvenido, Luisito. ¡Qué luquete, por Dios! ¿Tiene micrófono ahí, Luisito? Usted las merece. Gracias, un lujo tenerlo acá y un gusto tenerte acá, Luisito, en serio. Muy bien, ¿eh? Mañana a las 6 de la mañana te voy a recordar. A las 6 te tenés que levantar. Gracias, Marcelo. Gracias, Luisito, me encanta. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Aníbal Pachano. ¡Hola, Pachano! Un aplauso de toda la gente. ¡Qué luquete, qué elegancia, por Dios! Señores, fuerte el aplauso, qué elegancia, como siempre, para presentar a la señora Reina Riz. ¡Hola, Reina! ¡Qué linda está! Algo le está pasando. ¿Qué le pasa? Señores, y a ver si recupero la voz. Para vos no hay como la mía. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmen! ¡Diosa! Está buenísima. ¿Está bien de la voz? Hola, hola. ¡Sí! ¿Todavía? Sí, hablo. Ah, ok. Perfecto, todavía la tenemos. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Les quiero decir, para el gran duelo de esta noche, si querés que siga la Mole Mole, ¿sí? Baila Mole al 13013, llamando al asterisco 13013, por supuesto. Si querés que siga Silvina Escudero, ¿sí? Baila Silvina al 13013. Si querés que siga Andrea Guidone, baila Andrea al 13013. Y si querés que siga José María Listorti, que se sacó un dedo de lugar andando en la motito, pero qué chico, baila José al 13013. Señores, mirá, ahí están los pastores, Denis, toda la gente de este show, alentándolo, hasta Anita Martínez vino también, todos. Mirá, no puedo creerlo de Listorti, podés creer, es increíble, bueno. Señores, y hoy cuando venga la Mole Mole... ¿Qué pasa? Quiero hablar con la cuñada. Con Marcela. No, guarda. Y hoy es el momento donde me va a presentar a la cuñada a mí. ¿Vino? ¿Cómo se llama? No, quiero llamar por teléfono a Mónica. ¡Mónica, eso! Me dijo que me la iba a presentar. Oh. 6 hijos, 40 años. ¡Ay, qué lindo! Señores, vamos a ver. Por Dios, tengo una ansiedad todo el fin de semana. Mis hijos me decían, papá, ¿qué te pasa? No sé. Señores, vamos a ver. Hoy la quiero llamar. ¡Moni! ¡Hola! Señores, vamos a arrancar antes del gran duelo de este Bailando. Hoy una pareja que se va. Vamos a presentar el Baila Argentina, que es la competencia de baile entre ciudades del país para cumplir un sueño solidario. Recordamos, ya pasaron la segunda ronda Humahuaca, Jujuy, San Martín, San Juan, Comodoro, Rivadavia, Chubut, Tolhuin, Tierra del Fuego y Balcheta, Río Negro. Señores, vamos a ver la primera coreografía. Quiero decirles que ahora que sea el programa está en el aire, las coreografías son cada vez con más gente. Acá van a ver una coreografía hecha en San Luis, en la provincia de San Luis, en una de las ciudades más hermosas de San Luis y de la Argentina, que es la ciudad de La Toma, donde va a haber 1.200 personas en esta coreografía. Bueno. El sueño de La Toma es tener un lugar de rehabilitación para las personas con capacidades diferentes. Bienvenido a La Toma en San Luis. Ahí está, mirá. ¡Hola! Las imágenes en vivo. Ahí está toda la gente en La Toma. ¡Bravo! En San Luis. Con el coach Hugo Moreno. Me y encanta. Con la colaboración de la intendente Dominga Torres, el secretario de gobierno Alejandro Torres, Nilda Cayati y todo el municipio, 1.200 personas. Ahí están, 1.200 personas que han grabado en la cancha de polo del Pegasus Polo. Señores, van a ver algo impresionante. Prepárense. La Toma San Luis está ubicado en el Club General Pringles. Ahora toda la gente ahí de La Toma. Gracias también al gobernador Alberto Rodríguez Sá, a la intendenta, al secretario de difusión Mauricio Muñiz, a toda la gente de la provincia de San Luis. Señores, toda la gente aquí en La Toma mirando. Miren lo que es en este baile Argentina. Vamos a ver quién gana hoy. Si La Toma San Luis o si gana por el otro lado el equipo de Colón Entre Ríos. Señores, vamos a ver La Toma San Luis, esta coreografía y el baile Argentina para los puntanos de La Toma en San Luis. Mírenlo, vamos. Thank you.
A ver, a ver. Qué lindo lugar. San Luis de los Venados, soy la cueca que te canta. Continuamos aquí en la tarde de la 91.5 FM del Valle, desde La Toma, provincia de San Luis, para todos ustedes. Recién llegaron los chicos de Showmatch y bueno, vamos a acompañar en esta movida que están haciendo muy importante en todo el país. Si sos de La Toma, San Luis, te invitan a ser parte del Baile Argentina, donde todo un pueblo se unirá por un fin solidario. San Luis de los Venados. Hola, ¿cómo andan? Estamos convocando a la gente para el Baile Argentina que vamos a hacer acá en La Toma. ¿Ustedes bailan alguno? ¡Mira la firme en La Toma! ¡Estamos buscando gente! Continuamos en FM Onda, señoras y señores. Todas estamos las radios la locales. Y tenemos en nuestro pueblo a la gente de Showmatch que se ha acercado aquí a la radio, por supuesto, para invitar a todos ustedes. Para la coreografía que se va a hacer acá en La Toma, podés ser parte de Baila Argentina, donde todo el pueblo se unirá por un fin solidario. No hace falta saber bailar. Este jueves 20 a partir de las 8 de la mañana comienza la inscripción en la Municipalidad de La Toma, provincia de San Luis. Vamos a ver, miren qué lindo. Vámonos, chicos. El primer día de ensayo de todas las edades de gente. Estoy asombrada por la cantidad de gente. Los ensayos han sido muy, muy lindos, prácticos para tanta cantidad de gente que se adaptó. Yo estoy embarazada de 8 meses de una nena. Cuesta un poco, pero bueno. Un, 2, 3, 4, 5, 6, saltó, quedó. Mirá lo que es esto. Como que armó una de las coreos en base a mí, que obviamente estoy muy agradecida. Y comencé a trabajar. Estoy muy feliz que esté el pueblo unido, junto, y que puedan unirse por una causa tan necesaria. Este es un sueño muy grande, muy lindo que tenemos. Ojalá se nos dé. ¡Aguante! ¡Vamos! ¡Vamos, la profesora de catequesis! ¡Miren el lugar, qué hermoso! Es divino, ¿eh? Está bárbaro, está bárbaro, porque aparte está todo plano y se van a ver. Se van a poder ver las figuras bien. Está bárbaro, está genial. Pero vamos a cortar el... El pasto, ¿podemos gracias hacerlo? Gracias a Iris Inga, sí, la dueña del campo. O sea que oficialmente podemos hacerlo acá, Iris. También. Muy bien. Mirá, han cortado el pasto las 2 de la campo. Tarde está todo en condiciones. Buenísimo. Así que pueden disfrutar la gente que venga y se vaya contentos. Señores, ahí va, ¿eh? Llegó el gran día. Todo el equipamiento del Showmatch del 13. Para grabar la coreografía de este baile Argentina con La Toma San Luis. Estamos marcando para que pueda ingresar la gente. Alrededor de 1.200 Mirá. Y 1.500 compadres, amigos. Mucha gente, la verdad. La Toma superó todo. Ahí llega toda la gente al baile. Va cayendo gente al baile. Sí, claro que sí. Mirá. Hasta la hora que tengamos que bailar, no hay adelanto. Cuando las otras chicas hacen así, yo te hace así. Es que a mí me gusta el pupito. Yo lo miro pupito y bueno, ahí me descontrolo. Señores, miren lo que linda las remeras. Hoy es el gran día, muchachos. A bailar con el corazón, muchachos, ¿está claro? ¡Porque La Toma! ¡Bueno! Llegó el gran momento, va a bailar La Toma San Luis. 5, 4, 3, 2, 1. Baila La Toma San Luis. ¡Arriba! ¡Sí!
en la Toma San Luis. Les recuerdo, si usted quiere votar esta coreografía que estuvo, pero espectacular, asterisco 13013, opción Baila Argentina, y seguir las instrucciones para votar a la Toma San Luis. Llamas al asterisco 13013 y mandás voto en la Toma al 13013 por mensaje de texto. Si quiere que siga en la Toma San Luis. Señores, vamos a ver ahora la otra coreografía. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Así. Nos vamos a Colón. Ahí está toda la gente en Colón, Entre Ríos. Hola, Colón. Ubicados en el Club Atlético Sauce. Muchas gracias a un gran amigo, el gobernador Sergio Uribarri. Muchas gracias, Sergio, por todo el apoyo de siempre. Y el intendente Hugo Marzoy. Estamos en Colón, Entre Ríos. El sueño de Colón es un equipamiento de alta complejidad para el Hospital San Benjamín. Van a ser un tema de Cher. Hay colaboración del intendente, el director de turismo, Hugo Bisolfi, el director del Hospital San Benjamín, Marcos Liciani. Más de 1.200 personas también, grabado en un balneario de Colón. Divino. Otro lugar hermoso en la Argentina. Hay mucha gente que ha venido aquí de Colón también al estudio. Señoras y señores, acondicionaron la playa de Colón. Mira, por favor, porque hubo crecidas del río Uruguay por la lluvia. Trabajó la policía, los bomberos, la prefectura, guardacosta. Miren, por favor, la coreografía de Colón. Ya mostramos la toma. Así se presenta Colón, Entre Ríos, en este Baila Argentina. Vamos, miren lo que hace la gente de Colón. A ver, de Colón. Sol del amanecer por las costas entrerrianas, allá pasa un pescador que va en la pupa bonita. Seguimos compartiendo la tarde en la edición del Expreso Radio por Palmares 93.7 y tenemos la convocatoria de la gente de Showmatch. Atención, Colón y Showmatch te invitan a participar del Baila Argentina. La única condición es querer participar por un fin solidario para tu ciudad. No te olvides y anótate con quien quieras. Todos pueden participar, te esperamos. Y amigo, qué linda la vida, qué linda mi tierra y mi gente también. Si todavía no te inscribiste, estás a tiempo. Anótate y ayúdanos a cumplir el sueño del Hospital San Benjamín. Hola. ¿Cómo te va? Nosotros somos de la producción de Showmatch, ¿viste? Y estamos haciendo el Baila Argentina acá en Colón. ¿Tenés ganas de participar? Me encantaría. ¿Te gustaría? Con vos salgo a recorrer. Buen día. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué está cocinando, veo? Haciendo buceca. Muy bien. Haciendo buceca. Teníamos ganas de invitarlos a participar de la coreografía de Baila Argentina. ¿Te gusta bailar? Hace año que bailo. Ah, muy bien. Me encantará bailar. ¡Todos bailan! Hola, chicos. Tenemos ganas de invitarlos a ustedes para que participen de la coreo. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Baila Argentina llega a la bendita ciudad de Colón. Baila Argentina que llegó y cómo, Gustavo, es una convocatoria extraordinaria. Tremenda. Para anotarse hay que dirigirse a la Dirección de Cultura de lunes a viernes de 9 a 13 horas. No te olvides, todos pueden participar, te esperamos. ¡Qué bueno! Llega la gente, mirá el ensayo ahí en Colón. Mirá. Ahí está Rodrigo, nuestro coach. Es emocionante ver cómo la gente se reúne, ¿no? Para el hospital. Me parece que cada vez vienen más y más y más. Mucha repercusión, mucha presencia, mucha fuerza, muchas ganas. ¡Aguante, Colón! ¡Cinco! ¡Vamos seis, a ver! ¡Siete! ¡Ocho! Señores. Ella tenía casi cerca de 2 años. La enfermedad ella no se la conocía. Perdón que llore. En el hospital no había recursos y esa enfermedad no la conocían acá. Ella es alérgica al gluten. En pediatría no hay nada. Muchos chicos se murieron. Un sueño de todos los colonenses tener un tomógrafo en nuestro hospital. Estas cosas unen a la población y la causa común, que en este caso es el hospital. Cuando lo vi a Marco, que es el director del hospital, eso fue lo que más ganas me dio de participar. ¿Y cómo te fue con los pasos? Ah, nos casaba una. Nos chocábamos todos. No sabés. Esta es la zona más alta que tenemos, claro. Y está con agua ahora, así que... Si vemos en el peor de los casos que no entramos por el tema del agua que sigue avanzando, ya directamente nos vamos allá. Las perspectivas son que en el transcurso del día va a crecer 50, 60 centímetros más, así que
vamos a estar complicado. ¿Se puede modificar de poner menos filas largas y más anchas? No, no puedo. Y si sigue subiendo, no sé qué va a hacer. La otra es subí preparar todo, Uruguay. Correr todos estos pilotes, llegar con arena hasta cubrir la calle. ¿Quedamos así? ¿Pero que hay que correr los pilotes? ¿No? Dice que sí. Pero una locura. Anoche y mañana nos encontramos con 40 centímetros más de agua, que nos achicó un poco el espacio que tenemos, pero estamos recuperando con el trabajo de las maquinadoras públicas. Ya le ganamos varios metros al río y así que vamos a poder hacer la grabación gracias a Dios y a la voluntad y al esfuerzo que está haciendo toda la gente. ¡Qué laburo! Señores, llegó el gran día, va a bailar Colón. Más de 1,000 personas ahí. La coreografía nuestra es la mejor. Se tienen fe. Los habitantes de Colón, la prefectura. Gracias, mi amor. Nos hemos perdido completamente. Somos la familia Barragán en plena. Señores, atención que va a bailar Colón. Quiero mucho. Llueve y lo hacen igual. Nunca. ¡Vamos, Colón! ¡Con toda la energía! ¡Vamos, Colón! ¡Lluvia y todo, eh! Ha llegado el gran momento. Vamos a ver la coreografía de Colón. 5, 4. Colón entre ríos. ¡Arriba Colón! ¡Colón! ¡Qué lindo! ¡Los palmares, mirá! ¡Qué hermoso! ¡Vamos, Colón! Dos coreografías emocionantes, impecables. Espectaculares. Fue, ay Dios, increíble lo que hemos vivido hoy. Vamos a ver cuál va a ser, antes que finalice el programa, la ciudad o la toma San Luis o Colón Entre Ríos, que pasa a la próxima ronda, señores. Se viene el gran duelo de este Bailando 2010. Para estar luchando por un lugar aquí,
para seguir el certamen. José María Listorti, Silvina Escudero, Andrea Guidone y la Mole Moli. Vamos a ver, señores. Presenta el duelo del Bailando Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Es una tarjeta de crédito diferente por la calidad y calidez con que te atienden en sus sucursales de todo el país. Disfruta de sus planes 18, 24 cuotas, cero interés en más de 200.000 comercios. Mira, tarjeta bueno. Naranja es la única tarjeta que con su exclusivo plan ¿sí? Z te permite comprar en tres cuotas, cero interés en los mejores super hipermercados del país. Todos los días, todos los productos y todo el año. Ahí va. También tienes tarjeta naranja Visa para usarla en todo el mundo. Tarjeta naranja. La felicidad. Es naranja. Y no solamente en Holanda, acá también. Señores, claro. Señores, vamos a presentar al primer participante de este duelo. Quiero decirles que es el reemplazante del señor Lorenzo Lamas, que se iba un mes y una semana afuera. Ha estado todas las semanas de este show luchando para estar, ensayando. Se lo comunicamos el otro día al aire. Conductor del programa junto a Denise. Ahí está todo el equipo. Un carismático. Un carismático, sí. Es la tercera vez que va a reemplazar a alguien en el Bailando. Qué bueno. La verdad, no se tenía fe en este duelo. Decía que ya se iba. Y no solamente que dijo todas estas cosas antes, sino que en la previa vino con esas ideas que le brotan de... de su ingenio. ¿De dónde? Y dijo, así como Lorenzo Lamas entró sí. con una moto grande, denme una motito chiquita y sí. yo voy a joder como hizo Lorenzo Lamas. ¿Y? El pavote no solamente agarró la moto chiquita, sino que se estrelló contra no, un no costado de la escenografía. Se pegó allá al costado. La gente que estaba acá en el piso decía, qué buen gag el de José María. No te puedo creer. Se sacó el dedo del lugar. ¡No! Y lo que quiero saber es si realmente va a poder bailar o no. Porque en el caso de no poder bailar, automáticamente va a ir al teléfono. O sea, no te puedo... No, y si lo sí, eso... No sí, queda otra. Que estén las bailarinas, los chicos. Sí. Están los padres. Perdón, tomen bailando? Acá. Sí, están todos. Pero sí. No es justo. Los papás también. Está hasta Matías Salé vino, pero sí, lamentablemente. Pero no demostró nada. Sí, no, pero no puede ser así. No, no, no. Sí, lamentablemente. Que el hijo de él. Sí, sí, está el hijo, está bien. Bueno, ¿qué crees que no lo vea así? Está bien. Pobrecito. Sí, yo un día que venga mi hijo no voy a ganar el Bailando yo. No, Marcela, pero señores, lamentablemente lo que ha pasado es increíble. No, no, nadie lo puede creer. O sea, díganme que joda. No, no es señoras joda. Y señores, va a bailar con Milagros Micael, que es la chica que estaba con Lorenzo Lamas. Pobre chica, ¿no? Lamentablemente no ha podido hacer el milagro porque no sí. lo pudo salvar a Listorti. Un pavote. Se lastimó. Señoras, ¿bailará o no bailará? Es la gran pregunta. Fuerte el aplauso para presentar al señor José María Listorti. Y se peinó como Lorenzo. Estar contigo. Estuvo jugando al polo. Perdón, esto es increíble. Esto que ha pasado es... Claro, todos miran Luisito Ventura, que está por primera vez hoy, dice, díganme que es una joda. Todos miran como diciendo, ¿cómo es? La verdad. Porque, mire, acá está la mano. ¿Eso es una mano? Perdón. Está, tenemos una imagen de la lesión. ¿En serio? Mire. Sí, por favor, mirá. 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 El dedo para arriba. No lo puedo hablar. No puedo hablar del dedo, se va para arriba. Se va para arriba. ¿Cómo se va para arriba? Lamentablemente, Lorenzo Lamas. Autóctono. Pero no entiendo. A ver, contame cómo fue, qué pasó. No hay imágenes. Nunca vi esto. A ver, parece un chiste, perdón. Porque esto todo el mundo está que se va, que no se va. Y un momento, aguante Josema, vino todo el equipo. Como nunca vi que viniera a verlo tampoco. Nunca lo vinieron, la vinieron a ver a Jimena Monteverde así. Ustedes son unos guachos, lo vienen a ver a Listorti, no a Jimena. Y... una bronca, una calentura. Estaban todos los muchachos testigos que empezaron. Qué boludo, qué boludo. Yo... estábamos dos minutos antes de salir al aire y me dicen, probá la moto, dale. No, es acelerar, boludo, una pavada. Probala, probala. La aceleré, nunca frenó.
¿Nunca no, frenó? No estaba preparada. Nunca frenó. ¿La moto dónde está? Así. ¿Contra acá? Esto no va así. Esto te lo doblé. Perdón. Miren acá. No. Ah, esto no va así. Esto te lo doblé yo. Después, mirá acá cómo lo saqué del lugar. Claro, acá está el golpe. Está todo muy lindo. Sí, toda la escenografía rota y el Lorenzo Lamas criollo. Vamos. O sea, el agarre. Perdón. Te perdonamos, José María, te perdonamos. ¡Es un boludo! Te perdonamos, José María, te perdonamos. Y dice, es un boludo, José María, es un boludo. Hasta tu viejo te gritan. Es un boludo, hasta tu vieja. No, hubo un atentado, algo pasó, porque juro por Dios que no frenó. Juro, Porque, escúchame, empecé a hacer así y no frenaba. ¿Cuál es el freno? Apreté el freno, no frenó. La verdad no frenó. Claro, pero para frenar hay que hacer así en la moto, perdón, ¿no? No hay que hacer, no hay que frenar, pues si haces así, sigue. Claro, acelerás. Me hace acordar a Miguel Rodríguez una vez que en el campo mío dijo, frená, y me aceleró de abajo y seguimos, nos fuimos por la montaña. Perdón. La marca de la goma por acá. Mira, esta es la marca. Acá está la marca, sí, es verdad. Acá pasó la marca de la goma. Nunca manejó moto. Bueno, ahí está la moto. No puedo creer. Lamentablemente, el Lorenzo Lamas. ¿Cómo quedó la moto? Lo vio el hijo de todo. ¿Qué claro, era una moto gigantesca. ¿Cuál era? No, una de delivery. Pero dije. Porque la gracia era hacer justamente la antinomia, ¿vio, maestro? Mirá la moto chocada. ¿Dónde está la moto? Por ¿dónde favor, está? Así quedó la chocaron moto, por favor. Oh, esto parece joda, miren. La rompió completa, miren. ¡Quiera garpa! Mirá lo que es esto. No. Se podría haber matado. ¿Tiene seguro, Marcelo? No tiene, señores. Esto pero, a ver, no es una joda. Yo díganme... Por ejemplo, allá dice, Josema, sos el Messi de la conducción. Sí, pero en esto, un tarado. El padre de... Te vas a guardar. 100% carisma, 100%... ¿Qué? No, yo te puedo decir. Yo te digo, Milagros mira como diciendo, díganme qué joda lo que hizo este pibe. Se quiere morir. Tráiganlo acá, está Milagros. Digo, yo digo, vuelva Lorenzo, Marcelo. Que vuelva Lorenzo Lama. Pegale un tubazo, amigazo. ¿Lo podés creer? Pensaba en una joda. Yo tenía el camarín, estaban toda mi familia. Digo, por favor, bátese que tengo que hablar con el doctor. Y vinieron, ay, ¿qué pasó? Seguían jodiendo. Y estaba mal, no, mirá el dedo. A ver, yo... ¡Ayúdalo, señor, que es un boludo! ¡José! ¡Eso no lo salva! ¡José! Pero no lo va a salvar, ¡José! ¡Boludo! ¡José! ¡Nos cambiamos todo! Chicos, no quería bailar, José. Pero, José, vinimos al pedo. José, no tiene problema. José, bueno, aprende a manejar. José, cuando quieras cortarnos, Marcelo. No, yo lo que. Lo que digo es, primero, preguntarle al doctor, al doctor Labonia, y acá va a venir si va o no al teléfono. ¿Puede bailar, José María? No puede bailar. Labonia. No lo autorizan. ¿Qué quiere que haga? Es una mezcla de Josema, Lamas y Ricardo Ford. Sí. Por el dedo, querido. Fuera de cualquier tipo de broma, la verdad que estoy muy dolorido y muy angustiado, en serio. Porque ¿en serio? La verdad, tenía muchas ganas de bailar, habíamos practicado, ensayado sábado y domingo, aparte de los demás días. Hoy también a la mañana ensayamos acá. La coreografía salía muy bien, en serio. Y la verdad que tengo mucha bronca, mucha angustia, me da, en serio. Mentira. ¡Anda, mentirle a otro! No, no,
no, es verdad, es verdad. Está pálido. Es verdad. Aparte, por Vera, que no me pude tampoco meter tanto en el sueño, pero por Vera, que quería que dé posadas, que quería volver a caminar, quería una rehabilitación completa, la verdad que me da mucha, mucha bronca. Pero estoy muy con mucha bronca, muy angustiado. Y nada, bueno. Es un auto boicot. Bueno. ¿No? La verdad, es un auto boicot. Lamentablemente, no, creo que quería. A ver, te pregunta Aníbal. No, de ninguna manera, no. Tenía muchas ganas de bailar, me tenía fuera de cualquier broma. Yo sé que competía contra tres monstruos, como Silvina Escudero y la Guidone, que son grandes bailarinas, y la Mole Molly, que yo creo que es la revelación del bailando. Si bien tenía muy pocas chances de participar o de seguir, me tenía mucha fe, nos teníamos mucha fe con Mili y teníamos muchas ganas. Si no, no hubiera venido, invento una excusa, no, gracias. Aparte, me duele y tengo ir ya a hacerme una radiografía, porque me lo tengo torcido el dedo, lo vieron recién, tengo torcido y ya me duele la muñeca. Pero bueno, lamentablemente. Una lástima. Quiero decirles al jurado que tenemos el primero que va a la votación telefónica. ¿Qué decís, Luis? Con todo respeto, pero no deja de ser una excusa todo lo que está diciendo el señor Listorti. No le voy a contestar al señor Ventura. Voy a entrar en el juego ya que empieza. No, nada, me duele en serio, Luis. No, en serio. La verdad me duele muchísimo y me da mucha bronca. El dolor no se mide. ¿Qué te se trajo? ¿Los sobrecitos del azúcar? Y leyendo la frase de los sobrecitos del azúcar. No se me dirá, pero me duele. Me duele mucho, en serio. Poné carisma. Lo único que quisiera saber. En inglés, si es decir el mismo, en inglés todo. Si es el mismo dedo de Ford. No tengo idea, no sé. ¿Cuál es el dedo de Ford? El del medio, no. Es otro dedo. Es otro dedo. Bueno, lamentablemente tenemos al primero que va al teléfono, que es José María Listorti. Bueno, vamos a ver qué dice. Así que ha venido gente de La Plata, bueno, a esperar. Perdón, en serio, perdóname Marcelo, me hubiera gustado realmente bailar, perdón al jurado, perdón Mili, en serio, perdón al coach, a Darío, que la verdad, ¿cómo salía Darío? Decime la verdad, ¿cómo salía? Salía bien, dentro de lo que puedo moverme salía bastante bien, pero bueno. Pero no puedo hacer ni un mínimo movimiento, nada. No puedo levantar, no me puedo mover, no, la tengo que agarrar, dar vueltas con la mano, no, sí, realmente no, no puedo. Bueno, José María Listorti. Perdón, en serio, mil perdón, en serio. Todo lo que vinieron. Es una cosa que me causa mucha gracia. Yo sé que a lo mejor parece una joda y todo. Todos pensaban que era una joda cuando entré el camarín, pero me duele mucho. Tengo que ir a hacerme una radiografía y lamento, en serio, por el jurado, por el show, por el público, por Mili y sobre todo por Vera, que es la protagonista del sueño. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! A esperar ahí, lamentablemente van al teléfono. José María Listorti, que nunca llega a bailar en el programa, entró y chocó con la moto. Una cosa increíble contra la escenografía. Perdón, porque él está angustiado. Y contarlo ya parece joda. O sea, se tragó la escenografía con la moto. Y bueno, lamentablemente no va a bailar. Va al teléfono. Vamos a ver con quién le toca. Así que vamos a presentar los otros tres que vienen. Se viene la próxima. Que llega el duelo, presentada por Claro. Y en el mes del padre, el mejor regalo es un Claro. Con SMS gratis por 3 meses. Qué lindo, así mandás SMS para todos lados, gratis. Sí, escuchaste bien. Puedes elegir entre un Nokia 5130 a 299 pesos o un Samsung C3510 con pantalla touch a solo 399 pesos y pagarlos con tarjeta Visa en 12 cuotas sin interés. Él siempre se merece lo mejor. Claro que sí. Claro, sponsor incondicional de la selección nacional. ¡Claro! Es el mes del padre. El domingo es el día del padre. Bueno, señores, atención. Se viene una de las figuras de este certamen, ganadora del Bailando 2010. Vamos a ver cómo le va hoy. No puedo creer que hoy esté en el duelo, pero va a estar en el duelo, menos mal. Que no agarró una moto, nada, porque si no ya veo que perdemos otra. Señoras y señores, ellos representan a Joana Flores de Neuquén. El bailarín es Nicolás Iliama, excelente bailarín. Y ella, ¿qué te voy a decir? Mirá toda la hinchada que ha traído. Ha venido papado en escudero, don todo. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Silvina Escudero. ¡Hola, Silvina! Está Matías, está bárbara, qué desfile.
Mirá toda la hinchada que ha traído la popular. Parece la popular de Argentina el otro día en la cancha. Te bancamos a muerte. Mirá todo el aliento. Bienvenida. Gracias. Gracias a toda la gente. Mirá esa nena hermosa que hay. Qué amoroso. Gracias. Gracias al bombón que vino a verme también con ese corte nuevo de pelo. ¿Le puedo decir algo? Perdón, no, horrible el corte de pelo. No, no. Espantoso. Una cosa es a un grosso de la música como Axel que le queda bien, pero a usted, o sea, no entiendo. No, espantoso ese corte. No, yo lo peiné antes de que salga, le dije que se deje el flequillo que le queda divino. No, a mí no me gusta para nada ese corte de pelo. Está celoso. No. Pero ese corte, ese fleque, lo peinaste vos. Sí, lo peiné. Bueno, entonces vos. Pero me encanta que esté acá, el enamorado. El ex enamorado y mi papá. Pero perdón, ¿cómo el ex enamorado? Él dijo que estaba enamorado. Sí, bueno, en realidad sí, estamos enamorados. Bueno, ¿ya están de novios entonces? No. ¿Pero están tocando? No. Digo, ¿se están tocando cuando van a tomar algo? No, no, solo nos podemos dar besos en los brazos. Ah, bueno. ¿Puedo pedirle el primer beso oficial de la temporada 2010? Después si son novios o no. Pero yo le voy a pedir el primer beso de esta temporada. Arranca la temporada de pileta. ¿En serio? O les hago la revisación entre los dedos o directamente viene el beso. Señores, música para el primer beso de la temporada, que puede ser tapa de paparazzi. Vamos a ver. Pero todo es tapa de paparazzi. Puede ser. Señores. No son, pero lo que no es puede ser. Todo lo que no resta suma. Frase, boludo. Señores. Tirá una frase. Ahí viene el beso, Marcelo, ahí viene el beso. Sacá la foto, Ventura. Tirate una frase, Marce. Quitaré compañía. Pero el primer beso de amor. ¿Sabés por qué no me gusta? Porque lo tenés como doblado. No, porque le faltó un poco de secador acá, ¿ves? Estaba en Cuba y no me dio mucha bola porque estaba ahí ocupado, entonces pobre Cuba. Estás más pendejo, te digo, estás más pendejo. Me gusta. Acá viéndote de cerca está bien. Lo que pasa es que el pelo así, después doblado, no me piache amor. Una frase. Un poco, ¿está bien ahí? Acomódalo. Me encanta. Una frase para el momento. No. Dejanos una frase, Marce, por favor. Ahí está. Perfecto. Señores, se viene el beso. ¿Qué beso? ¿Cómo me ven? ¿Beso? No estamos de novio. Pará, hace como 20 días que vienen, que van a comer al McDonald's, que sale, que van al cine, que viene un DVD de Jennifer Aniston. O sea, seguimos toda esta historia. Ayer a la noche vino a casa, esta vez. Ay. ¡Qué madre! Y vimos Guarda. This Is It, la de Michael Jackson. Oh. ¡La de Michael Jackson! ¡Boludo! ¡Por Dios! I can't believe. Yo vi, no es This Is It. This Is It. Ay, no. Oh, yo vi This Is It, la de Michael Jackson. ¿Es la misma? Sí, la de Michael Jackson. This Is It, es Michael Jackson. Qué bueno, lo que es saber inglés, lo que es, claro, es verdad. Mi viejo me mandaron a un colegio de no de doble escolaridad y solamente teníamos castellano, y después nos mandaron al italiano, que me sirve para hablar con Lola Ponce, pero no me da para hablar acá en inglés. Pero bueno, señores, el primer beso del año. Después veremos. Papá acepta a Zacata. Se confunda si le doy un beso. No quiero que, o sea, no. Perdón, no vas. A ver, Silvina, a esta altura del partido. Pero perdón, a ver, nadie de nosotros se va a confundir por un beso en la boca a una chica. Ni una chica se va a confundir por un beso en la boca a un hombre. No es como antes, oh, le di un beso en la boca, me tengo que casar con Elia. Hoy ya las chicas tienen otros. Guarda. Las chicas. ¿Qué, Marcelo? ¿Qué? No, yo no. Y aparte, ¿qué es eso? ¿Un beso que le das a cualquiera? ¿Un beso? No. Pará. El señor Matías Salé, no. Beso a cualquiera, no. Beso a su amor. El señor. ¿Está enamorado? Yo sí. No. Yo sí, no. Yo sí. Estoy enamorado. Yo sí estoy enamorado. ¿De quién? Silvina. No, de Silvina. Silvina Escudero. ¿Está enamorada? Obvio. Oh. ¿Obvio de quién? De Matías Ale. Perfecto. Yo, estaba el cura. Como pastor, los declaro enamorados de esta noche. Yo lo único que pretendo acá es solamente hacer esta unión para que quede el momento de la unión. Solamente eso, nada más. Ese momento, son dos personas que se aman y es el beso del amor. Odiaría si acá tuvieran que darse un beso dos personas que no sintieran el amor. Porque yo concibo tanto el beso como el sexo con amor. Muy bien, Marcelo. Muy bien. Lo que
tómese diciendo, la mano. Perdón, me equivoqué con lo del... ¿Cómo? No, no, hicieron corrido. No, sí, sí. No cabe la posibilidad de que haya sin amor, por supuesto. Perfecto. Y eso es lo que uno lleva. Una frase, Marce, vamos. Amo lo que afirma. Dígate algo para ahora, Marce. Señores. Matalos. Amo con la música de Axel. Yo me voy a quedar acá como testigo de este momento. Es el primer beso. Está Carlitos Ventura y alguien, Luisito, para sacarle la foto a este momento, porque puede ser la tapa. Está Carlitos, ¿eh? Pedimos al Departamento de Prensa de Ideas del Sur que nos acerque la imagen. Perfecto. Muy bien. Señores, está Carlitos. Momento del beso, pero un lindo beso de amor. Señores, todo suyo. Amo lo que puedo decir, algo primero. Amo tus caricias, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Que estés en el noviazgo! ¡Pártale la boca! ¡No, no, la boca! ¡Para la boca! Pedile la mano. Te amo en tu cielo y ¡estamos en al aire! Tu infierno. Y amo lo que amas. ¡Ah! ¿Qué le dice, te Marcelo? Amo, te amo por amor sin dolor. Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Y amo lo que amas. Yo te amo. Te amo por amor. Ahí vuelve Marcelo, chicos. ¿A dónde van? Marcelo. Se tomó un cafecito. ¡Ay, oh, sigue Marcelo! Roberto Galo, señores, estamos uniendo parejas. Todavía falta la de Mónica y la mía. Marcelo, te perdiste Kelly, algo tan lindo. Señores, siempre es bueno dejar a las parejas solas. Un aplauso, señores, para este reencuentro del amor. El amor. Volvió el amor. Una de las sensaciones más bellas del mundo. Te perdonamos, recién Alfano te perdonó. Formado una pareja. Qué otra lindo, vez. Marcelo, qué lindo. Felicitaciones. Que sea con toda la suerte del mundo. Ya está. Se casan. Dejate, Celeste, que me maquilla. Celeste. Está emocionada Silvina, eso me gusta. Felicitaciones. Muchas gracias, Marcelo. Pero se arreglaron. Yo quiero ser testigo. ¿Eh? Que le pida la mano ahora. Se inauguró nomás. Le va a pedir la mano a don Escudero. Todavía se estila a pedirle la mano, ¿no? Y claro que sí. Por supuesto que sí. Obvio. Relación con la familia. Perfecto. ¿En qué tiempo más o menos le va a pedir la mano a don Escudero? No, es todo con tiempo, todo su debido tiempo. Esto ya es muy lindo lo que pasó y hay que aprender de un montón de cosas que nos pasaron para poder hacer. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Para, te voy a dar un consejo en el medio de todo esto.
basta con lo que pasó, aprender la cosa. Vamos, ya sabe, le queda claro cada uno lo que pasó. Ya está, de acá para adelante, ya sabe la cagada que pasaron, nunca más. Por otro lado, es cierto, Matías creo que en su vida vivió muchas cosas muy fuertes que realmente creo que, nada, que está bien que también cada uno se tome su tiempo. Me parece que es cierto. Muy bien. O sea, yo lo amo y la verdad que me encantaría... A ver, como siempre digo, me preguntan, ¿la puerta está abierta, cerrada? Yo digo, la puerta está cerrada, pero cada uno tiene la llave y me parece que hay que pulirla un poco, pintarla, hacerle un par de cosas, pero no me cabe la menor duda que Matías es el hombre de mi vida. Yo no tengo ganas de estar con otra persona, no imagino mi vida con otra persona y yo acepto su historia, lo que él vivió y creo que lo que nosotros vivimos fue algo tan lindo que solo nosotros lo sabemos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Señores! Bueno... Vamos a la pausa y después de la pausa se la lleva Matías a Silvina. Después de la pausa estarán Andrea Guidoni y la Mole Mole. Ya está José María Listorti, uno de los que va al teléfono. Se tragó la escenografía con una motito. Listorti va al teléfono. Ya están enamorados Matías Ale y Silvina Escudero. Después de la pausa tendremos la presentación de Andrea Guidón, excelente bailarina también. Se viene la Mole Mole también. Gracias NH Hoteles y a la diosa Baila Mónica. Un día tenemos que ir a bailar la diosa. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más yo. Señores, señores, las 12 menos 25 presenta este bloque. Se viene el gran duelo del Bailando. ¿Quién se irá esta noche? Les recuerdo que además en el Baile Argentina puedes elegir entre la Toma San Luis Colón Entre Ríos. Voto en la Toma si quieres que sigan en el Baile Argentina. Voto Colón si quieres que sigan ellos al 13013. Señores, se viene la próxima pareja de esta noche. Ya está presentado José María Listorti, que lamentablemente tiene una lesión severa en un dedo. Y va a tener que ir a una clínica. Está muy dolorido José María. Está esperando y lamentablemente va a ir al teléfono. Señores, presenta la próxima pareja, Denney. La coloración que elige Andrea Frigerio, que nos prometió que iba a venir. ¿Cuándo viene, Andrea? Son 42 colores urbanos para tu pelo. Los colores de Denney son intensos y duraderos. Con un ritual nutritivo antifiebre que dura justo hasta la próxima coloración. Vos elegís cuál querés para cada ocasión. Hacete amiga de Denney Color District en Facebook. Ahí está. Y conocé los tips que Denney tiene para contarte. Esta semana habrá novedades para vos, Denney. Es tu color. ¡Denney! Mira qué linda la chica Denney. Señores, estoy con el catarro. Después pasame un pulmosán, ¿eh? Señores, atención. Vamos a presentar a la tercera participante en este duelo. El otro día dijo... Un palazo le pegó al jurado. En este, hoy dijo en este es el show. Hubo gente que se cayó varias veces en los trucos y no quedó sentenciada. Le pedí a mi coreógrafa que me hiciera caer y que se me escapara una teta. ¡Epa! Señores, ellos representan a la escuela de la familia agrícola Paraje Cañaditas de Corrientes. El bailarín se llama Emanuel González y ella es una diosa del Uruguay. Los carteles que dicen Guidoni con voz a la final. Mucho aliento para ella también. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Andrea Guidoni. ¡Hola, Andrea! Cultura esta mujer. ¡Diosa! ¿Cómo le va? ¿Qué dice, maestro? ¡Bienvenida! ¡Qué palazo metió ahí! No, no, me preguntaron si había cambiado la coreografía, ¿no? Para salvarme. Entonces yo dije, sí, le pedí a mi coach que nos cayéramos en el final, que se me escapara una teca para que así nos iba mejor. Claro, pero a ver, la que se cayó fue Lola Ponce. O sea, ahí viene un palo a Lola Ponce. Y después, a quien se le escapó una Lola es a Floppy Tesouro. Pero con humor. Che, estamos todos con humor. Che. Nadie se puede ofender por una cosa así. No, no, porque si no parece como que, claro, vino un palo para ahí para decir como se caen y no la salen y la dejan adentro. Yo igualmente siempre cuando me dieron el puntado al final dije, merecido estaba. Así que después hice una tona de broma, nada más. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos para este duelo? ¿Se viene duro? Ya tenemos uno en el duelo que es José María Lamas Listorti, que ya está, directa. Hoy Josema nos hizo ir todos al programa, porque yo solo acá al programa no me quedo, que vengan todos los sentenciados conmigo, así van todos cansados. Nos fuimos a hacerle el aguante al programa. Sí, no baila y nosotros sí. Lamentablemente Listorti no baila, así que se tragó con una escenografía con la motito. Así que...
indicadores igual. Yo le veía por acá y... Y chao. Derecho. ¿Vos cómo estás? ¿Mejoraste la coreografía? Esperemos que sí, cambiamos los zapatos que... Totalmente. Se los pedí a Lola Ponce, si me lo prestaba. Pero son buenísimos, los de Lola son espectaculares, olvídate. Dos caídas seguro tenés. Bueno, bueno, ¿estamos con todo? Vamos. Bueno, señores, ubicada Andrea Guidone entonces. Y se viene después de Andrea Guidone, el hombre que me dijo que me iba a presentar a la hermana de su mujer. Por Dios, Mónica. Si estás por cumplir 15 años, nadie mejor que mis amigos de Funtime para que te organicen una fiesta que dura 15 días. Son los únicos especialistas en viajes de 15 y te van a hacer vivir 15 días a pura diversión por Miami, Orlando y un crucero por el Caribe, playas paradisíacas, hoteles frente al mar, fiestas de gala en el crucero y todo esto con un nivel 5 estrellas como vos te mereces. Escucha, el grupo que sale en julio va a tener el Wet n Wild. ¿Qué es eso? El parque de agua más grande del mundo abierto exclusivamente para las chicas de Funtime. Llamá a Firenze Viajes al 4899-7000 o entra en fantime.com.ar. Anotad ya que los 15 pasan volando. Señores, Fantime presenta al último participante de este duelo. Figura de este programa, queridísimo por la gente, boxeador cordobés. No anduvo muy bien en la salsa, el jurado lo mandó al duelo del día de hoy. Vamos a ver cómo le va. Hay de los tres que van a bailar, dos que va a salvar el jurado y el otro lamentablemente va a competir con José María Listorte en el voto telefónico. Ellos representan al merendero de Teresa Lazo en Córdoba. La bailarina se llama Mariana Conci y él, fuerte el aplauso para presentar a mi amigo, mi concuñado. Fuerte el aplauso para presentar a Fabio La Mole. ¡Mole! Tocó. La hinchada ya, la mole, mole, la hinchada. Y hay un hombre ahí feliz, mirá. Es mi amigo de Río Gallego, el ciego de Río Gallego. Mirá, el amigo de Río Gallego, mirá, qué lindo, mirá, mandando besos, maestro. Amigo, es mi amigo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenido, señores. ¿Qué hace? ¿Una bombacha? ¿Y qué es eso? Oh, ¿eh? Le tiraron, mirá, una bombacha de la tribuna. Como le tiran, qué sé yo, a Axel, a Luis Miguel. Mirá, a Sandro, mirá, le han tirado a Sandro, mirá. Una bombacha para el nuevo sex symbol de la pista de baile. Para Fabio y la Mole Mole. Pero qué lindo. ¡No! No la puedo leer. No. ¿Quién es? A ver quién es. ¿Quién tiró la...? Mirá, perdón, ahí hay una chica, mirá. Gracias, mi gorda. La voy a guardar, la voy a guardar. ¿Por qué? ¿Por qué chancho? Por el olor, ¿sabe de quién es? ¿La vas a usar? ¿La olí? ¿Por qué chancho? ¿Por qué? ¿Porque olió la...? ¿Porque olió la bombacha? ¡Ey, chancho! ¿Por qué? ¿La va a guardar? Sí, la voy a guardar. La guarda y la... ¿No se pone celosa la negra, perdón? Nah, si son admiradoras. Oh. Bueno, pero pará. Mirá si un día pasa la negra y un flaco le tira un calzoncillo. No me pongas pero, Julia. Y lo huele, sí. Y lo huele, claro. ¿Qué me voy a poner pero, boludo? ¿Sabés cómo te agarro el calzoncillo? Si lo hago vos, te haces el calzoncillo. Si la negra agarra un boxer y lo huele. Este los hace pelear, los hace pelear. Falta que me haga pelear, a mí me queda que venir con la vida de un beso acá también, Julio. Yo te quiero decir, hoy tenemos a señor Luis Ventura en el jurado también, junto a Graciela Alfano, a Aníbal Pachano, a Reina Rich, a Carmen Barbieri. Amiguito Ventura, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Por qué se enojó Moni? No. Yo lo que quiero decir primero, antes que nada, quiero decir que estuve todo el fin de semana esperando. ¿Cómo? Pensando en Moni. Sí, yo te digo, desde el día jueves, creo que estuvo, todo el fin de semana que me iba a presentar a la hermana de su mujer, casi 40 años, 6 hijos, la verdad, solterita, bombonazo. Te digo, un copito, una banet, olvídate, es para agarrarlo de la parte de arriba y comerle todo ese dulce de leche. Qué rico, Marcelo. Hoy es el momento... En que digo, a ver, ¿qué me averiguó jueves, viernes, sábado, domingo? Te digo, no salí de casa. No salí. De verdad. No salí de casa.
A Moni tampoco. Guardó Marcelo. Y quiero saber dónde está Moni. En la casa de ella. ¿Lo estás viendo? ¿Este momento lo estás viendo seguro? ¿Qué te dijo de mí? Que la llames. Me dice, no, no, vos sabés que cuando fuimos a hablar, medio que por ahí no le gustó al principio, ¿viste? Porque... ¿Qué pasó? Porque yo no sabía si había hecho vuelta con el marido o algo. ¡No! ¿Cómo? ¿Perdón? ¡No! ¡Pará! ¡Game over! ¿Cómo? ¿Mónica se arregló con...? De vuelta con el marido. Yo estaba, aunque estaba separado. Cuando yo voy, doy en tape y la cuerda estaba el tipo parado en la puerta. ¡No! Uy, te así van a pegar, que... Marcelo. Pero te traje el teléfono porque quiere... ¡Ya, esto se...! ¡Está loco! ¡Está loco! Ya, ya, esto, ¡No la llamé! Pero pará, ¿está casada? Ya, estoy casada. Estaba separada, se llenaron ahora. Pero no, qué cagada, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿Con cuál novio? Papá Noel existe. Está todo con buena onda, está todo bárbaro. Encima quiere hablar el marido con vos también, José. Quiere hablar con vos. ¿José quiere hablar conmigo? No, Marcelo. Ya. Perdón, ¿se casó? No entiendo lo de Mónica. A ver, hay cosas que no puedo entender. Marcelo, ¿vas a llamar? Obvio. Pero te van a pegar, Marcelo. Claro, yo no sabía, o sea, yo me jugué acá por una relación. Pero ella estaba separada, mole. Ya estaba separada. Si atiende, él corta. Si llega, atenderé el corto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo tantas se veces llama? Que he hecho eso de llamado. ¿Cómo se llama? A ver, Mónica, a ver. Está llamando Mónica. Atención, toma, Fede. Ay, Marcelo, por Dios. Dios te bendiga. Dios mío. Hola. Yo no estoy. Ay. Hola, Marcelo. Hola, hola, Mónica. Me hago el sensual. Hola, Mónica. ¿Sensual? ¿Cómo andas? Bien, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, Marcelo, bien. Viéndote hago mucho mejor. Gracias. Ganador. Gracias, mi vida. Mucha... ¿Cómo anda tu familia? ¿Cómo anda tu marido, los chicos? ¿Qué dile? Bien. Yo. Bien, Marcelo, bien. Muy feliz somos acá en la casa. Escuchame por el teléfono, Mónica. Bajá el televisor, así me escuchás por el teléfono. Contame cómo anda Josecito, el loco ese. Tu amigo. ¿Cómo anda Josecito? ¿Cómo anda tu marido? ¿Cómo la están pasando? Me contó la Mole que están bárbaros. ¿Qué quiere que le diga? Bien, estamos todos bien. ¿Cuánto hace que estás otra vez con José? ¿Cuánto hace? Dos días que hemos vuelto. ¿Cuánto? Dos días la puta. ¿Qué mala leche? Pero qué mala leche. Pero Marcelo, ¿qué pasó? Bueno, bajá un poquito la tele, Moni. Bajá un poquito la tele y me escuchás por el teléfono, Mónica. Bueno, ¿y están bien con José? Feliz, volvimos de nuevo, Marcelo. Lindo, qué lindo. Yo aposté siempre por eso. Le decía el otro día a la Mole, Moli. Mentiroso. Le decía a tu cuñado el otro día, qué lindo que puedas volver con José. Además, siempre lo sentía José un tipo para vos, Mónica. Y así fue siempre, Marcelo. Qué divino, José. ¿Qué tal es, José? ¿Qué edad tiene, José? ¿Es así pendejo como yo? Un poquito menos que vos. ¿Cuánto menos? Estoy hecho pelota. Bueno, ¿es grandote, José? El altar de Fabio. ¿Cómo? La altura de Fabio. Ah, bueno, Marcelo, entregate. ¿Y es así macizo? Macizo. Igual que Fabio. ¿El boxeador? Mónica, ¿me lo podrás pasar un minuto a José que lo querría saludar? ¿Seguro, Marcelo, lo que haces? Sí, ¿a qué te paso con él? Sí. Marcelo, qué momento, por Dios. Hola, Marcelo. ¡Hola, Jo! ¿Cómo, Jo? ¿Me escuchás, Marcelo? ¿Qué haces, José, querido? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, maestro? Felicidades. Me alegro que se hayan arreglado tanto con Moni. Ajá.
¿Todo bien, maestro, no? Sí, todo bien. Bueno, que disfrutá. No sabés la mujer que tenés, José, Fabio. Habla maravilla. Me encanta que sea una linda pareja, ¿no? Antes. No, obvio. Sí. Se te ríe, Marcelo. Gracias, José, querido. Qué lindo que se hayan amigado. Lo dejamos ahí. Qué lindo que es el amor. ¡Chao, José! ¡Chao, José! Se quedó el delay con Córdoba de José. Un beso a José y a Mónica. Qué lindo que se amigaron. Escúchame, no entiendo ahora. ¿Qué hacemos? Y nada. No, pero te conseguí otra. A ver, no, ¿qué no, tiene no, ahora, Marcelo? Tenés para, cuidado. Yo lo único que te pido, no me hagas ilusionar, porque es como los chicos que después le sacás el chupetín. No, esta no es casada, está sola y esta está a tu pie. ¿Quién es? ¿Quién es? Chequémoslo. Yo me ilusioné mucho con esta chica. Ya está con José, ya está. Con Moni, bueno, pero ya dejala. ¿Pero esta es familiar también? No, está sola. ¿De dónde la sacaste? La conozco del gimnasio. ¿De dónde? ¿De gimnasio allá de Córdoba? En Córdoba. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? Y unos 36, 35. ¡Bien, Marcelo Hugo! ¿Hijos? Seis. Ni uno. 34. Perfecto. O sea, una solterita de 36 años. 36 años, sí. Muy linda chica. Muy linda chica. Muy linda chica. Con Aicta cordobesa, ¿sí? Hermosa, sí. Cordobesa todo puro. ¿Boxea? Bueno. ¿Confías en la mujer? No, la llamamos en otro momento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Romina. 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 Oh, qué lindo. Romina. Bueno. Señores, la vamos a llamar a Romina en otro momento. No me quiero ilusionar. ¿Morocho o rubia? Rubia. Oh. Rubia. ¿De arriba bien? Linda, parejita. ¿Parejita qué? ¿Parejita chata? Parejita completa, parejita. ¿Colita? Como la que te gusta a vos. ¿Cómo? Como la que te gusta a vos. Como Mónica. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué es eso? ¿Cómo que...? Así como no voy a decir como Mónica, como nos está mirando José. Pero... Olvídate de Mónica, olvídate. Listo, perfecto. Vamos por entonces Romina. Por Romina. Romina, perfecto. Bueno, señores, se va a venir el duelo. ¿Cómo estamos para el duelo de salsa? Silvina Escudero quiere decir algo. Vení, ¿qué pasó? Vení, ¿qué pasa? Silvina Escudero le quiere decir algo. ¿Qué pasa? Hola, Mole. No, perdóname, que la verdad que no hablé del... Ay, sos tan alto, Mole. No hablé de la sentencia. Yo estuve toda la semana mirando en internet con Nico todas las coreografías y las devoluciones del jurado para saber con qué criterio votaban. No llegué a ninguna conclusión, porque obviamente hay parte del jurado que vota por amor o por odio o por relaciones que tenga cada uno. Entonces, lo que hice fue guiarme en lo que dijo Aníbal, que la verdad que es una persona que sabe del tema, tiene trayectoria, es bailarina, estudiado. Lo mismo digo de Reina y lo mismo digo de Carmen Barbieri. Son tres personas entendidas que creo que votan sin ninguna relación. Yo no quiero tener a nadie a favor, pero no en contra, porque considero que si no voy a ir todo el tiempo a la sentencia... ¿Qué? ¿A quién te referís? Y está claro, Mole, lo que dice bueno, todo... A ver, lo que digo, no está Ricardo Ford, que está enfermo, mañana va a estar acá, me gustaría que también se lo pueda decir personalmente a Ricardo. Y justo Graciela, no sé dónde... Yo simplemente quiero aclarar como hice el día viernes. A mí me parece, para un respeto hacia el jurado, de parte de los cinco, estaría bueno que los participantes acepten la crítica o la nota sin cuestionar de quién es el voto o no voto, para entrar en un buen respeto de trabajo. Eso es lo que quiero volver a repetir para que quede como claro, entendés que somos cinco jurados y los cinco tenemos por ahí opiniones diferentes. Perdón, y hay que tratar de aceptarlas. La verdad que yo, Aníbal, en realidad estoy de acuerdo cuatro con vos. Ahora. Sí. Bueno, yo estoy bueno, de acuerdo pero, con vos, Aníbal. Ventura, digamos, estás incluido ahora y entonces está... Digamos, no, me parece hablando de que falta una parte del jurado bueno, allá. Bueno, no sé dónde está, pero yo... Graciela se sintió mal, dice que se sintió mal, ¿no? Yo voy a hablar de lo que me parece como respeto, es nada que a mí más. También, la verdad que considero lo mismo que vos, Aníbal, y a mí, perdón, Mole, y a mí no me molesta la nota que me pongan, pero realmente la gala pasada, Ricardo me bajó un puntaje porque me reí. La anterior, Graciela me bajó un puntaje porque estaba seria. Entonces, ¿a mí me van a juzgar el baile, lo que hago, o cuál es mi relación? No. Eso es lo que me cuesta a mí. No, en serio, Graciela, sintió... ¿Qué le pasó? No, en serio. Está mal Graciela, bueno. Bueno, vamos a ver, no sé. ¿Qué le pasó? Faltan 6 minutos. No, está mal de verdad. Me dicen que está mal y que la tiene que atender el médico. Tuvo un bajón de presión. Está pálida, ¿eh? Yo lo que diría es...
¿Qué pasó, Luis? ¿Estabas al lado? No sé. No, justamente cuando... ¿Estabas llorando? Cuando se estaban besando Silvina con Matías. Desde ahí que se descompuso. Ahí se descompuso. ¿En serio? No nos riamos porque le puede pasar algo malo. Y empezó a cantar la gente. Alfano, te perdonamos. Ah, ella consideró que era un canto desubicado, sí. Se emocionó, empezó a llorar. Creo que hay imágenes, le han tomado imágenes. Y después me dijeron que se fue descompuesta. Bueno, señores. Sí, esperá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí, tenemos el lamentablemente. Marce, con respecto a eso, a ver. Matías es mi novio, sí, paremos. Un minuto, Marcelo, porque si no, mañana pasamos a ser nosotros los malos de la pena. No, déjame hablar a mí. Si no, mañana pasamos a ser los malos de la película, de esta situación. Yo quiero dejar bien en claro algo, así paramos con todo este delirio místico, con toda esta cosa, porque ya estamos todos superados, ya se nos desbarrancamos mal. Perdón que tengo el chicle, pero estaba ahí en el costado y quiero decir algo, así ya redondeamos, porque quiero hacerlo cortito, porque tienen que bailar los chicos y es la noche de ellos. Yo no sé por qué motivo Graciela está así, ni me interesa. Cuando gritaron los chicos, yo mismo los tranquilicé y los calmé. Bueno, pero se puede haber sentido mal por el grito de los chicos. Sí, dijo que era una falta de respeto a lo que le estaban haciendo. Claro, totalmente, puede ser. Sí. Espera, acá no hay ninguna falta de respeto. Yo no tengo ninguna relación con Graciela hace más, casi 2 años. Claro. El año pasado, delante de acá de nosotros, comentó que había estado con el potro Rodrigo estando conmigo. Comentó que le hizo un pete a Lorenzo Lama. O sea, cortemos con esta fantasía, porque claro. Si no, mañana yo no puedo seguir haciendo mi vida porque está Graciela en un jurado. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Estoy tratando de hacer mi vida sin pensar en dañar o hacer algo a alguien. El año pasado salieron fotos de Graciela con una persona. Yo, si ella hace su vida, no la hace, rehace la vida, tiene ganas de estar con alguien. El otro día dijo que le encantaría estar con mujeres. ¿Qué haga? Yo no opino ni me meto. Quiero hacer mi vida, no molestar a nadie. Y mi vida y mi presente y mi futuro hoy es Silvina Escudero. Entonces, paremos con esta fantasía, esta historia de protagonismo, de que se siente mal. Si se siente mal, que venga el doctor Laboña, que la vea, evaluemos qué es lo que tiene y que si puede estar o no. Pero cuando... un minuto, reina. Pido que nadie opine porque es mi historia y no estamos hablando de un baile. Así que tanto Ventura, pido por favor que es mi vida privada y mi vida privada, si ella está mal o no, ya... A mí no me interesa si está bien o mal o no. Yo no sabe si estuve bien o mal. No me importa, está todo bien. Quiero que respeten mi presente, mi futuro. Ya mi pasado, Graciela Alfano, ya fue parte de mi pasado. ¿Hasta cuándo yo tengo que hacer las cosas o decir las cosas pensando si voy a dañar a alguien o no? Pero no creo, perdón, no quiero salir en defensa de Graciela Alfano. Lo único que quiero decir es que puede ser que Graciela Alfano se haya sentido mal, no justamente por el beso, sino puede ser por, como dijo Luis, por el canto que por ahí hicieron en tono de broma los chicos, pero puede ser que se haya sentido feliz. Además, Marcelo, quiero aclarar algo que no tiene que ver con este programa, pero Graciela tuvo una tarde muy intensa. En Intrusos la vimos con Gisela. Fue una jornada dura para ella. Marce, yo le pregunté porque la vi llorando y la vi angustiada y le pregunté si era por el beso y me dijo que le había dolido mucho el canto de Te Perdonamos. ¿Qué es lo que tienen que perdonarme? Como que no estaba mezclando las cosas, sino que sintió eso. Bueno, está bien. Siempre quiere estar en una historia. Aparte, ella, esto no tiene nada que ver con el certamen. Y ella como jurado, ¿cómo me siento yo cuando me ataca siendo participante? Eso no es una falta de respeto y yo estoy acá participando. Bueno, lo que vamos a tratar es... Desde todo mi tranquilidad, mi serenidad, yo lo que pido es que tengamos cordura, porque si no, ya me pasó el año pasado que por hacerlo del barro o hacer cualquier cosa, al día siguiente salieron a decir que era una provocación. Acá nadie provoca a nadie. Acá cuando se firmó un contrato, nosotros dos sabíamos que ella iba a estar, no estábamos juntos, ni estamos juntos que yo iba a estar. Todos los de jurado sabían que decía lo mismo del año pasado. Entonces, cuando firmamos un contrato y sabemos a lo que nos exponemos, yo no me voy llorando cuando acá parado me dijeron que habían estado con otra persona. Mientras... No, yo me banco todo y ya está. El pasado, mi relación terminó en agosto del 2008. Estamos en el 2010, chicos. Otro mundial, otra historia. Hoy mi presente y mi futuro es Silvina, sin querer lastimar ni ofender a nadie. Al que le gusta bien y al que no, lo siento mucho. Perfecto, muy bien. Está aclarado. Perfecto, Matías. Perfecto, Silvina. Vamos a esperar a ver que se mejore Graciela.
en nombre de los que hacemos el programa, también pedirle disculpas a Graciela, si se ha sentido mal por el canto, que por ahí fue en tono de chiste. Marcelo, bueno, Marcelo, sí. Perdón. Tenemos que ir a la pausa. Sí, Aníbal, lo único que quisiera decir, que a partir de ahora, a ver si todos los participantes podemos, y los jurados podemos establecer un tema de respeto, estamos participando, acepten las críticas, te puede gustar o no, estar de acuerdo o no, pero no empecemos en temas personales porque la verdad es insoportable. Ok, señores, seguimos hablando en un ratito. Vamos a la pausa y después de la pausa vamos a tener el gran duelo que está postergado. Lamentablemente hoy no se siente bien Graciela, vamos a tratar de que esté en el próximo bloque. Le mandamos un beso a Ricardo Ford, que se está recuperando también. Vamos a ver en el próximo bloque cuál de las tres parejas van a ser salvadas por el jurado. Un saludo para Liliana de Prestige. Vamos a la pausa. Si querés, anda votando. Si querés que siga José María Listorti, baila Josema al 3013. Si quieres que siga Silvina Escudero, baila Silvina al 3013. Si quieres que siga Andrea Quitone, baila Andrea al 3013. Si quieres que siga la Mole Mole, baila Mole al 3013. Ya volvemos. ¡Qué momento, por Dios! Enseguida seguimos con más en Showmatch. En la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle, ni cosas bellas. Seguimos con más en Showmatch. Señoras y señores, 12 y 4 minutos en la República Argentina. Ahí están los participantes del duelo. Que se viene ahora Tita y Rodesia. Presenta el duelo con Rico, la Tita y la Rodesia. Me gusta, me gusta. El otro día, no sabes, Walmart me agarré todas. Las golosinas con las que crecimos todos, ¿eh? Las que me daba mi mamá para llevar al colegio, es verdad. Están más ricas que nunca, probalas. Gracias al nuevo pack se conservan crocantes. Están más crocantes que nunca, la Tita, es impresionante. Se conservan crocantes y frescas por más tiempo. Tita y Rodesia, anoche le entré a una a las 2 de la mañana. ¿En serio, Marce? ¿Y te habló? Sí, hasta Paddy John le entró la Tita. Dale lo más de tu infancia, le entró una Rodesia. Tita y Rodesia. Señores, se viene el gran duelo. Ya está todo el jurado, está Luis Ventura, está Aníbal Pachano, está Reina Rich, está Carmen Barbieri. Lamentablemente, o sea, bánqueme un minuto, quiero preguntarle y decirle que si se le ha ofendido en algo, le voy a pedir disculpas a Graciela Alfano, pues la verdad no entiendo, pero sí ha ido. Así que si me permiten, y si no me encuentro a los negros de Sudáfrica el otro día, perdón. A ver, permiso, chicos. Voy a ir a ver si puedo hablar con Graciela. A ver qué es lo que le pasó. Vamos a ver, porque queremos preguntarle a Graciela. Vamos a hacer el duelo. Permiso, perdón, ¿llega la cámara? ¿Sí? Marcelo, cuidado con la escalera, por favor. A ver si podemos. ¿Dónde está? Ahí está llegando, Marcelo. Es el momento, ¿eh? Ya sea. Ante todo, antes que hables vos, te quiero decir. Perdón, no me sentí bien. ¿Cuál? Perdón, Marcia, no me sentí. No, lo que te quiero decir, Graciela, es lo siguiente. Se siente mal, Graciela, y más allá de la broma que uno puede haber hecho en el piso y todo, primero, si te sentiste mal con el canto que hubo ahí en el piso, disculpas, porque aparentemente, según lo que decían los participantes del jurado, también decían que te había sentido mal en ese momento, y Luisito lo estaba diciendo también. No sé qué fue realmente, pero en un momento me dieron ganas de lanzar, me sentí muy mal el tecito que me trajo Reina, ahí fui al baño y la verdad que lancé todo, es un asco, siendo que tengo olor. Me pusieron desodorante ambiental porque siento espanto. Y el doctor me puso, ahora me estoy tranquilizando, me siento un poco seca la boca, como Belén Francese, estoy como seca. ¿Te bajó la presión? Lo que decía Luis Ventura recién, que te había bajado la presión, ¿sentías eso? Sí, no, y ganas de lanzar, lancé, vomité como loca y bueno, nada. ¿Te puso mal eso? ¿Qué sentiste? La verdad que no sé, la verdad que no, bien no me hizo. Vos tenés que entender, Marcelo, yo más que nadie entiendo los códigos, vos sabés lo que es un triángulo, lo que es el chiste, pero uno se sorprende con emociones. ¿En ese momento? Se sorprende con emoción. Me sentí mal y después me pareció fuera de lugar porque realmente no entendí. No entendí que era el canto, no sé. No, por ahí le cantan siempre en el programa. Y por eso la disculpa, Graciela, si te sentiste mal, te la digo yo. Estoy tonta, no sé. Me siento en otro lado. Perdóname, pero bueno. No puedo. Bueno, no, tranqui, está bien. Me siento bien, no me gusta, la verdad que tuve lamentablemente el televisor en voz alta, escuché lo de la muchacha, que la verdad no sé qué dice, no la conozco, no me importa, pero cuando escuché lo de Matías, la verdad que me hizo todavía peor, porque uno lo menos que espera después de que un hombre tuvo tanto tiempo con uno, es un poco de protección. Pero bueno, evidentemente todo le parece un chiste en la vida. La verdad que no me vino bien, no sé si sumó, no sé si estoy hablando boludeces, seguramente estoy hablando pelotudeces una tras la otra.
Pero bueno, soy humana. No, no, me yo... quebré. Está bien, está perfecto. Listo. Está bien, está perfecto, entonces. Yo me la banco a morir toda la que sea. Pero no sé, me quebré, me estoy mal. Bueno, lo importante es que te recuperes, entonces, está bien. Recuperate, no, está bien, sí, está claro. No estoy con la sensación que tenía hoy, que estaba verde, estaba pálida, muy mal. No, pero pasan estas cosas, está bien. Yo por eso decía, y le estaba explicando recién a Matías también en el piso, que más allá de lo que puedo haber dicho, yo creo que vos te sentiste mal por otra cosa por ahí, que fue un canto que por ahí para algunos puede pasar desapercibido, puede pasar como algo más, y de repente a vos te tocó de una manera y es totalmente entendible. Lo que sí me dolió son las palabras de él, porque de ninguna manera yo me he metido en su vida, ni todo lo que hacemos, para nada. Simplemente soy un ser humano como cualquier otro. Me puedo quebrar, he tenido un día muy difícil. Ya sé si te viene intruso esta tarde, sí, sí. Muchos ataques, yo soy una mujer que estoy sola, que estoy con mis hijos, que no me gusta realmente transmitirle a mis hijos nada. Me han llamado a ver si tienen que venir. Mi mamá es una persona mayor que la he tranquilizado por teléfono. Y no sé, falla. Bueno, pará. Es una falla. No es una falla. No es una falla tuya, al contrario. Pasó esto y bueno, uno puede tener un día malo, Graciela, puede estar. Te pueden pasar cosas. Lo único que te digo es que estés bien, nada más. Trata de estar tranquila y te vamos a apoyar. A lo mejor duele, ¿viste? ¿Qué sé yo? Duelen cosas, duele que. Por eso sí. Duele haber hecho cosas por alguien y que realmente la respuesta sea esta. Yo no me estoy victimizando, es algo que me duele, listo, soy humana. Sí, punto. Totalmente. Ya está así, bueno. Es así de simple. Bueno, recupérate. ¿Eh? Esto no es el cuarto piso, ¿no? No. Gracias. Bueno, vamos a. Nada, bueno, vamos a ir al piso. ¿Me van a dar otro micrófono o sigo con este micrófono? ¿Me van a acompañar? Bueno, Graciela no se siente bien. Me parece que vamos a tener que. ¿Tengo el otro micrófono? ¿Lo tengo acá? Bueno, voy a cambiar de micrófono. Estoy bien, estoy saliendo con este micrófono. Estamos... Bueno, Graciela no se siente bien. Y más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, es una situación que pasa y está en un mal momento. Así que, bueno, son esas situaciones de un programa en vivo donde uno tiene que tratar de ver cómo siguen las cosas. Yo lo que digo son las 12 y... ¿Qué vamos a hacer? No, las 12 y 10. Sí. Sí. Matías. A ver qué dice. No, espera. Decime, reina, y digo, vamos a ver, porque es una situación muy rara, la verdad que... Digo, si podríamos convocar al señor Freddy Villarreal para que nos acompañe en la salvación. Así seguimos siendo 5 en el voto. Yo lo que pienso es... Nada, yo lo que pienso es que por ahí... Graciela, por ahí se puede recuperar para mañana y podemos hacer la salvación mañana y hacemos el duelo mañana. Y sí, pero si no, tampoco no tenemos todo el tiempo, pero... Es una situación muy rara para todos. Yo entiendo que por ahí algunos, hay decisiones que por ahí algunos, pero está mal, qué sé yo, no sé, a ver. Es una situación rara. Para mí, yo preferiría, Luis, que estemos mañana y lo hagamos mañana, porque si no es muy... Y sí, es muy tarde para nosotros. No podemos ir hasta a las 12:30, tenemos que entregar el programa nosotros, lamentablemente. Sí, puede ser una injusticia, lo que pasa son situaciones también, sí pueden ser, hay situaciones, cuando uno toma decisiones seguramente son justas para algunos y injustas para otros, pero lamentablemente es así. Sí. Marcelo, ¿pero cómo se conforma el jurado mañana? No, va a estar Graciela. ¿Y Ford? Sí, mañana está Ricardo y si no vendrá Ricardo con Luis. Si Luis podés vos mañana también, te pediríamos, no sé, también. Esperemos a Ricardo hasta último momento, que este lugar es el de él, ¿no? Está bien, yo, nada, ante todo... Me parece que es lo mejor para que el jurado esté representado por 5 miembros. Sí, está bien. Y que no sea una decisión también en este momento estar convocando a alguien de urgencia que esté acá en el piso también. Yo sé que hoy se tenía que ir un eliminado. Bueno, se va a ir mañana y van a tener un día más de ensayo. Y yo no sé si José María va a bailar mañana. Silvina, no te pone bien la situación, pero ¿sabes lo que pasa? Claro, no, yo te entiendo. Hay cosas... Decime. ¿Sabés qué me parece? Que esto, como siempre, y como ya lo viví el año pasado, es una situación que arma. Yo también me puedo hacer la que me hago mal, que me duele. ¿Vos sentís que lo está haciendo? No sé, Marcelo, lo dejo en la mente y en el corazón del público, realmente. Pero que se ponga mal porque canta, a José María le cantaban, boludo, sos un boludo. No estaba llorando, Marcelo. Está bien. Pero hay amor. Bueno, a ver,
Vamos, yo entiendo. Vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa. Vamos a consultar con la gente del canal. Son las 12 y 13. Gracias, Tribeca Hoteles. Gracias a Cantina Don Carlos. Vamos a la pausa. Después de la pausa tendremos la definición del baile argentino y vemos qué hacemos con el duelo. Si está hoy o sigue para mañana. Lo vamos a charlar porque es una situación que nos ha superado a todos. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Voto la toma o voto color al 13013 para ver quién gana en el baile argentino. Ya volvemos y vemos qué hacemos con el duelo. Vamos. Enseguida seguimos con más el Showman. Showman. 2 y 20 de la noche, este bloque lo presenta Walmart. ¿Qué pasa si les digo que pueden probar productos totalmente gratis en su tamaño original? ¡Felicidad! Nada de muestras chiquitas, sino muestras de verdad de Walmart, en donde vas a poder recibir cientos de productos en su tamaño original. Es fácil, registrate en muestrasdeverdad.com.ar, elegí el producto que querés probar y llévatelo gratis en su tamaño real. Hay cientos de productos para elegir. Aprovechá esta promoción increíble que solo Walmart te puede dar. Walmart, ahorra dinero, viví mejor. Señores, vamos a ver quién ha sido el ganador en el baile Argentina. Señores, la toma San Luis o Colón Entre Ríos. Ahí están los dos. Señores, la ciudad que sigue con él. 71%, 71.3% de los votos. Sigue en el baile Argentina, Colón, provincia de Entre Ríos. ¡Arriba, Colón! ¡Bravo! Colón, provincia de Entre Ríos, a orilla del río Uruguay. Hasta la próxima ronda en el baile Argentina. Felicitaciones, Colón. Felicitaciones a la toma también. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo y no podemos hacer hoy el duelo. Hemos hablado con las autoridades del canal y no hay más tiempo y nos vamos a exceder después de las 2:30 de la noche y no podemos pasarnos el horario. Sé que para algunos no es lindo, para otros está bien. Pero lamentablemente el duelo va a tener que pasar para el día de mañana. Lo que ha pasado con Graciela Alfano realmente nos ha superado a todos. Ojalá que Graciela esté bien, está siendo atendida en este momento por una descompensación. Mañana va a estar, esperemos también, Ricardo Ford, acá en el jurado. Va a estar. Mañana esperemos que esté Graciela, esperemos que esté Ricardo también acá. Luisito, yo ante todo, mil gracias por la buena onda. Luis ha sido hoy testigo presencial de un montón de cosas que le ha tocado vivir a Graciela Alfano, porque hoy en Intrusos esta tarde ha tenido un cruce muy fuerte, muy pero muy fuerte también, con Gisela Bernal. Has estado vos como testigo. Y si me permitís, Marcelo, lo que viví que no salió al aire lo voy a contar mañana en Intrusos, por supuesto. Sí, totalmente. Y ha sido fuerte porque estuvo muy mal ella también, así que no ha venido con un día fácil Graciela hoy. No fue fácil. Bueno, yo nada, mil gracias, la verdad mil gracias. Mil gracias a vos, a Jorge Rial, a las autoridades de América. Ojalá que mañana también puedas estar con nosotros. La verdad que es un gusto. Que se recupere acá. Ricardo Ford, le mando un abrazo grande. Y quiero distinguir solo una cosita. Un abrazo grande de la familia de un gran periodista deportivo como Juan de Biase. Todo mi cariño. Y también Argentinita Vélez, que hoy pasaron a ser recuerdo. Y también un cariñoso abrazo para todos. Gracias, Luisito. Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2010. Mañana el gran duelo. ¿Se recuperará José María Listorti para mañana? ¿Llegará a bailar? Vamos a ver. Mañana en el duelo, José María Listorti, Silvina Escudero, Andrea Guidone y la Mole Mole. Sí, mañana el gran duelo. Señores, muchísimas gracias, querido amigo Luis Ventura. Muchísimas gracias, señor Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señora Reina Rich. Y muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. También esperemos que mañana se recupere Grace. Y hasta acá llegamos. Señores, con un programa raro. Pero bueno, mañana tendremos el gran duelo del Bailando y vamos a ver quién se va. Nada más. Muchas gracias por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar después del gran éxito de la televisión argentina, después de Malparida, aquí en la pantalla del 13. Nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Que la disfruten. Chau.